Mi querido Ricardo, ¿cómo llega anímicamente el Guadalajara al clásico del próximo sábado? Bueno, Guadalajara viene últimamente consiguiendo un repunte importante dentro de la liga. Podemos decir que si dividimos el accionar del equipo en cuestión de resultados, porque en funcionamiento me quedo con lo que ha realizado mi equipo durante todo este torneo y obviamente cuando encontramos la efectividad, la contundencia, empezamos a sumar puntos importantes que nos permitían, o triunfos importantes que nos permitían pelear por estar en una mejor zona. Puedo decirte que llegamos bien, que llegamos muy bien para este compromiso. Tuvimos un accidente el martes contra Tigres, pero creo que mi equipo está listo, está completo. Empezamos a recuperar jugadores importantes que se van sumando a la plantilla. Y hoy puedo decirte que nos encontramos en un gran nivel también en la parte futbolística, ¿no? No, Ricardo, te mando un fuerte abrazo. Beto Valdés, tienes toda la razón, ¿no? Tu equipo, cuando menos una semana más, estará como séptimo. Tiene 22 unidades. El más cercano hacia abajo tiene 18. Preocupado porque eres más grande que yo y me veo más fregado yo, ¿eh? Te ves muy chamaco. Ricardo, dos preguntas rápidas. La primera, tú jugaste en Chivas. Tú sabes lo que es enfrentar al América. ¿Cómo se prepara un clásico? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, con tu lectura, que me gusta mucho cómo ves el fútbol, me gustaría que le explicaras a la gente fortalezas y debilidades de América. Bien, primero que nada, bueno, no sé, se me hace que yo soy más grande que tú. Claro que sí. Mucho, ¿va? No, 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 Entonces, no. no, no, no. ¿Cómo preparar un partido? Yo creo que eso es algo que cada uno de nosotros, quienes vivimos este tipo de compromisos, está Russo, está Ceci, que seguramente es una semana diferente, es una semana especial, y lo vives desde casa, lo vives desde que te levantas, desde que te vas a dormir, los pensamientos que metes a tu cabeza, es algo especial, es algo único. Y te preparas desde cuidar todos los detalles, aspectos importantes que tienes que atender para evitar, obviamente, que ocurran cosas que no quieres que pasen en un clásico, ¿no? Entonces, lo demás, los ingredientes, pues lo dice solo, es un clásico nacional, motivación está de sobra y yo pienso que de los dos lados se vive algo mucho, muy, muy parecido, ¿no? Si lo vemos desde la cuestión de rivalidad, podemos decir que sí, son los dos equipos que tienen esa gran, gran rivalidad histórica de muchos años y por supuesto que tanto ellos como nosotros buscamos que sea una noche especial. ¿Qué buscamos o qué pretendemos? Yo creo que hoy en día los dos, que tener una gran participación, un gran juego, que tengamos la posibilidad de ofrecer un gran espectáculo y por supuesto, los dos queremos ganar.